Hola gente, ¿cómo están? Hace unos días los cortos de la nueva temporada de Bob Esponja se hicieron muy virales, mostrando escenas bien sacadas de contexto, haciendo quedar mal a la serie. Pero hoy vamos a ver si es verdad que estos episodios son un desastre. Sin más, que comience el resumen de este capítulo tan loco. La medusa lunar. Todo inicia con los expertos cazadores de medusas, hablando sobre el mito de la medusa lunar, una medusa que supuestamente solo se puede ver cada 25 años, además que nadie había podido capturarla. Bob Esponja les dice que Kevin, el pepino de mar, sí lo había logrado, y por si no lo recuerdan, él apareció en capítulos anteriores, tratando de burlarse de Bob Esponja, haciendo que capturara una medusa reina, solo que las cosas no terminaron muy bien para él. Fracasado, fracasado. Bob Esponja les muestra que incluso tenía un video del tipo borroso, pero muy convincente de cómo lo logró. Aún así, muchos tenían sus dudas, así que Bob Esponja se propone demostrarle su existencia. Entonces se va en la búsqueda de Kevin para que lo ayude a demostrarles a todos que la medusa lunar sí existe. Pero al llegar a su casa se lleva una gran sorpresa, pues ahora el club de fanáticos de medusas tiene un nuevo líder, el cual resulta ser Patricio. ¿Cómo? Y también se entera que por alguna extraña razón Kevin desapareció, y nadie se había molestado en buscarlo. Pobre cosita fea. Bob Esponja no podía rendirse tan fácilmente, así que se va a buscarlo entrando a un bosque muy aterrador. Luego de mucho caminar se encuentra con una misteriosa cabaña, y creyendo que ahí podía encontrar a Kevin decidió entrar, pero se lleva un sustote al ver que una viejita toda loca vivía en esa casa. Aunque por suerte ella le dice dónde podía encontrar a Kevin, ya que ahora él estaba viviendo en su basura. ¿Kevin? El Bob Toronja no podía creer que su héroe de toda la vida terminara de esta forma. Chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Entonces decide ayudarlo, y lo arregla dejándolo como todo un galán. La verdad, está bien bueno, la verdad. Solo que después de todos estos años, Kevin había olvidado cómo pescar medusas. Pero luego de unos buenos piquetotes y mucho entrenamiento, Kevin logró volver a ser un buen pescador de medusas. Y ahora sí, con todo listo, se van en la búsqueda de la famosa medusa lunar. Aunque por desgracia la medusa lunar los asusta, pues en realidad Kevin nunca la atrapó, ya que todo había sido una mentira que él hizo con una pantalla verde en su casa. ¡La tengo! Bob Esponja le dice que es su momento de mostrar su gran talento, así que se arman de mucho valor y tratan de capturarla. Pero justo cuando estaban a punto de atraparla, la luna se esconde y la medusa comienza a desaparecer. Justo en ese momento, Patricio se aparece de la nada, haciendo la entrada más épica de todas, y logra hacer que la luz de la luna se reflejara en sus tremendas nalgotas. ¡Qué bendición! Pero como esto no era suficiente, todos en la ciudad se unen, logrando hacer que la medusa lunar comenzara a brillar. Y solo así fue como Bob Esponja y Kevin lograron capturarla. Pero por desgracia, Kevin es bien traicionero y le rompe su reta a Bob Esponja para quedarse con todo el crédito. Usted no aprende, ¿verdad? Sin imaginar que esta medusa se lo llevaría hasta la luna y no regresará hasta los próximos 25 años. Así es como finaliza este capítulo. La verdad me pareció bastante bueno y entretenido. Me gusta cómo esta nueva temporada incluyó personajes antiguos, dándole una secuencia a la serie. Y aunque el final sí me sacó mucho de onda con la escena del Patricio y los habitantes de fondo de bikini, me dio bastante risa. Por eso yo le voy a dar una calificación de 9. Recuerden comentar qué les pareció y qué calificación les dan ustedes. Los leo en los comentarios. Adiós.